Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana, como siempre, las noticias del ámbito económico y financiero. Estamos, como siempre, también mirando imágenes de la ciudad. Hoy en una linda mañana, la que estamos teniendo a estas horas en la capital del país. Son las 10 de la mañana, 18 grados, una temperatura realmente muy agradable la que estamos teniendo en Asunción, un tráfico bastante fluido sobre la avenida Aviadores del Chaco. Así se presenta nuestra ciudad de Asunción, en la entrada mismo de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Porque estamos ahí nomás a unos 1,5 kilómetros más o menos de la entrada de Asunción. Y bueno, y estas son imágenes en vivo y en directo que estamos captando también acá desde nuestras oficinas. Como siempre, también te damos el reporte actualizado de cómo se va a estar comportando el estado del tiempo. Podemos mirar también la placa para ir actualizándonos y dándote los datos del tiempo. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 23 grados centígrados. La mínima la tuvimos esta mañana tempranito, fue de 7 grados. Jornada que inició fría a fresca, cielo despejado, vientos variables. Para esta tarde vamos a alcanzar los 23 grados pronosticados. Y nos dice el pronóstico de la Dirección de Meteorología que en horas de la noche vamos a tener una noche fresca con cielo despejado, vientos variables. La mínima esta noche estaría rondando más o menos los 17 grados centígrados. Para mañana viernes, el pronóstico extendido nos indica una jornada fresca cálida, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, máxima el día de mañana de 27 grados, mínima de 14. Y el sábado es probablemente uno de los días más cálidos que vamos a tener, por lo menos en los últimos dos meses. 30 grados de máxima, 18 de mínima, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste, luego variables. El domingo también, 28 grados de máxima, 18 de mínima, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado. Y el lunes, cálido ya, cielo parcialmente nublado, vientos variables máxima 30 y mínima de 20. Así que el famoso veranillo de San Juan, que lo esperábamos para la semana pasada, a semanas anteriores, se viene un poco retrasado, pero arrancaríamos el mes de julio, que normalmente suele ser el mes más frío, con temperaturas realmente altas, 30 grados la temperatura prevista para el sábado y el lunes como máximas. Así que se viene un fin de semana con mucho calor, según la Dirección de Meteorología. Como siempre, estamos siendo presentados por El Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar y sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Haz tu reserva a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También, como siempre, te recordamos que contigo tenés la mejor experiencia de Paraguay en conexión. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales y tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto, también siempre te recordamos que con Estornia medimos, identificamos los intereses y hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con contenidos específicos y de valor y con la audiencia. Somos especialistas, somos contenido, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al número de teléfono 0983-946-663 o en @estornia-py, nuestra cuenta en el Instagram. Vamos ahora rápidamente a hacer, como siempre hacemos, nuestra revisión de los indicadores económicos, pero antes de eso les quiero mostrar la encuesta que estamos teniendo el día de hoy en nuestras redes sociales en @5díasPY, que es nuestra cuenta en el Twitter. Hoy estamos preguntando lo siguiente. Dice, la deuda pública de Paraguay es de unos 14.374 millones, equivalente al 35.8% del Producto Interno Bruto. En tu opinión, este nivel es alto, nos dice el 78%, es moderado, nos dice el 20% y es bajo, nos dice el 1.3% de los participantes que están votando y que hoy vamos a hablar sobre este tema también con nuestro invitado especial en esta mañana. Así que
Les invitamos a que ingresen a @5DíasPY, nuestra cuenta en el Twitter, para votar y estar participando activamente con nosotros de la consulta que estamos haciendo hoy a la audiencia. Muy bien, ahora sí, vamos con nuestros indicadores económicos de la jornada. Muy bien, y nos vamos rápidamente a mirar cómo está abriendo la cotización de monedas extranjeras presentes en nuestro país en la mesa de cambio, cómo están los números de compra y venta de divisas extranjeras. Tenemos ya la placa al aire que nos muestra el dólar a 6.800 a la compra, 6.880 en su precio de venta, el real 1.250 en la compra, 1.330 en la venta, el peso argentino 25 guaraníes a la compra, 37 a la venta, y el euro 7.500 a la compra, a 8.000 guaraníes en su precio de venta. Tenemos también mercado internacional de las materias primas. Podemos observar también los datos de los commodities, cómo se están comportando el día de hoy. Abren los mercados a un precio de futuro de la soja de $614 por tonelada, creciendo un 3.03%. El trigo abrió a la baja, pero con un número relativamente alto, $336 el precio por tonelada. El arroz también por sobre la barrera de los $300, $303 el arroz el día de hoy, también abriendo con números positivos. Y la importación en materia de importación, si miramos cómo estamos en el precio del petróleo WTI, el barril está cotizando hoy a $111 el precio por barril, abriendo también con una apreciación en su precio de 1.73. Así están entonces los precios de los commodities en la jornada del día de hoy. Miramos también cómo está el mercado de valores de Asunción, última jornada del mes de junio, así que vamos a tener seguramente la semana que viene ya actualizado al mes de junio los datos. Hasta ahora seguimos mirando números del mes de mayo. Tenemos que por volumen por sistema, el sistema electrónico se ha llevado ya el 99.03% del total de las operaciones que se hicieron en el mercado de valores de Asunción a través del sector de transacciones a través del método tradicional, representan apenas el 0.17% del total de las transacciones. Ya prácticamente es inexistente las operaciones a través del sistema tradicional. Si vemos por volumen por moneda, en el mes de mayo un 70% de las operaciones fueron en guaraníes, un 29.65% en dólares americanos. En lo que tiene que ver con volumen por renta o por tipo de renta, las operaciones de reporto significaron el 58% del total de las operaciones. El 35.68% fueron negociación de títulos de renta fija, un 4.72% de renta variable y los derivados un poquito restante, digamos más o menos en un 1%. Volumen por mercado, el mercado secundario está súper activo, representó básicamente el 81% del total de las operaciones registradas en el mes de mayo. El mercado primario significó apenas un 17.4% y un 1.58% los derivados. Así que así se estuvo comportando en el mes de mayo el mercado de valores de Asunción, que acumula, como siempre les recordamos, por lo menos hasta el mes de mayo acumulaba $970 millones en volumen de negocios. Muy probablemente ya en este mes de junio estaríamos cerrando por los 1.000 millones, pero recordando que la meta de 4.000 millones está muy lejana y hay que ver si alcanzamos esa meta o incluso si llegamos al volumen de $3.300 millones, que era lo que se había reportado el año pasado, ¿verdad? Porque los números están muy por debajo, casi un 8% por debajo en volumen de negocios, que es lo que habíamos tenido el año pasado. Muy bien, hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a estar con nuestro análisis del día, así que hacemos una breve pausa y ya luego venimos con eso.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Hoy estamos visitando otra parte del mundo en esta visita virtual que hacemos cada mañana y estamos viendo imágenes de una localidad que se llama Koh Samui o Isla Samui. Es una isla de la provincia de Surat, situada en la costa de Tailandia, cerca de la ciudad de Surat Thani. Es la tercera isla más grande de Tailandia, con un área de 228 kilómetros cuadrados y una población de 50.000 habitantes. La isla cuenta con ricos recursos naturales, playas de arena, barreras de coral y cocoteros. La economía de Koh Samui se basa principalmente en la industria turística y también en la exportación de cocos y hule. La isla tiene su propio aeropuerto internacional con vuelos diarios a Bangkok y otros importantes aeropuertos al sudeste asiático como Hong Kong y Singapur. Estamos viendo imágenes de la ciudad en vivo, en directo en este momento. Hay una señora ahí que está, parece, enfrente a un local comercial. Son actualmente las 21 horas con 19 minutos, son las 9 de la noche, 27 grados la temperatura que tienen. Y ustedes ven ese pavimento mojado. Bueno, tuvieron muchas precipitaciones. Ahora, por lo visto, paró la lluvia, pero tuvieron precipitaciones durante gran parte del día. Cielo cubierto, precipitaciones marcan entonces la información internacional que nos permiten tener imágenes en vivo y en directo de algún punto del mundo. Hoy nos tocó visitar entonces Koh Samui, una isla que está en Tailandia, un lugar también muy turístico, Tailandia, al que van la gente, tiene unas playas preciosas, solo que justo hoy en la cadena, la imagen internacional nos muestra parte de la ciudad, ¿verdad? Como para mirar un poco cómo está el movimiento también de la ciudad y no nos muestra la playa, pero tenemos imágenes en vivo y en directo entonces en esta visita virtual que hacemos todos los días en Monitor Económico. Vamos rápidamente ahora a nuestro análisis del día. Hoy queremos mirar un poco cómo estuvo el consumo privado, cómo estuvo también algunos datos que tenemos para poder compartir. Si nos pueden poner la placa también para poder compartir los datos de nuestro tema de análisis. El índice de confianza de los consumidores nos muestra que ese punto rojo, digamos, esas líneas entrecortadas en rojo representan
que, bueno, si las respuestas de los consumidores son superiores a 50%, hay confianza positiva, digamos, en el consumo. Y obviamente está por debajo de eso, el indicador nos muestra un 48.5%, es un indicador negativo, que hay más respuestas negativas sobre cómo va a estar el consumo o cómo está actualmente el consumo. Sin embargo, ese 48% es un poco superior o menos negativo que lo que teníamos en los últimos dos meses, que estuvo en torno a 45.8%, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, no estamos todavía en el lado del positivismo en lo que es pensar cómo está o cómo están respondiendo los agentes económicos respecto a la situación del consumo, sí está por lo menos un poco menos negativo que en los meses anteriores. Podemos ver también la siguiente placa para que tengamos un poco cómo está el consumo también en diferentes productos. La pregunta que se le hace es, ¿cree usted que es momento de realizar compras, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? El año pasado respondía afirmativamente solo un 7.3%, este año un 7%, hubo una caída interanual en el tema de los electrodomésticos, ¿verdad? Hay menos confianza en la venta de electrodomésticos, en lo que tiene que ver con venta de casas. El año pasado era un 5.8% y hoy es un 3.5%, también hubo una caída en todo lo que tiene que ver con venta de inmuebles. En venta de automóviles también, el año pasado, en mayo del año pasado, el indicador nos mostraba un 5.8% de respuestas positivas, hoy un 4.3%. Y en lo que tiene que ver con venta de motos, 5.8% era el año pasado, en mayo del año pasado, y este año es un 3.5%. Así que básicamente cayeron en todos los indicadores el índice de confianza para estos productos, electrodomésticos, casas, autos y motos, según este informe que lo realiza de manera conjunta el Banco Central del Paraguay y el Instituto Nacional de Estadísticas. Muy bien, hasta aquí nuestro pequeño análisis del día. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa, porque a la vuelta ya vamos a estar con nuestro invitado, un ex ministro de Hacienda, economista, también ex canciller nacional, realmente un lujo poder hablar con él. Así que a la vuelta de la pausa ya estamos con la entrevista, vamos a hablar sobre la situación fiscal del Paraguay y las expectativas para nuestra economía para los próximos meses. Vuelta de la pausa y ya estamos con eso. Jueves 30 de junio del año 2022, resumen del editorial 5 días. Siguen ausentes las SGR. Las sociedades de garantía recíproca, SGR, son instrumentos imprescindibles de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas con el otorgamiento de avales ante instituciones financieras. Sin embargo, hasta el momento no se ha avanzado con la ley que las crea y que regula su funcionamiento. Existe el Fondo de Garantía Recíproca, FOGAPI, pero su pesadez burocrática es un freno a la expansión de MIPYMES. La versión completa de este editorial en www.5dias.com.py. Jueves 30 de junio del año 2022, resumen del editorial El Independiente. Peor imposible. Las perspectivas de que Asunción aborde una etapa de evolución urbanística visible son prácticamente inexistentes. En su lugar, todo lo que existe es una interminable sucesión de improvisaciones que tienden a malograr el patrimonio municipal solo para pagar salarios. Peor imposible. La versión completa de este editorial en www.independiente.com.py. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días. Es momento de ir a nuestra entrevista de esta jornada y, como ya les anunciábamos, el día de hoy tenemos el gusto de poder hablar con el señor Germán Rojas. Él es economista, fue ministro de Hacienda, también canciller nacional,
Durante un tiempo también estuvo en el cuerpo diplomático como embajador de Paraguay. Está residiendo hace un buen tiempo ya también en Estados Unidos. Y hoy tenemos el gusto de poder conversar con él. ¿Cómo te va, don Germán? Muy buenos días. Muy buenos días. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, te estamos escuchando bien. Ok, buenos días. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Una aclaración, Samuel, no soy economista, pero tuve el privilegio de trabajar con grandes economistas y grandes profesionales que suplen cualquier falencia que yo pudiera tener al particular. Al contrario, fueron grandes maestros para mí. Siempre que me tocó interactuar con ellos. Don Germán, tenemos un audio que nos está entrando. Supongo que debe tener algún dispositivo. Entonces, sí, porque se confundía un poco con con el audio de usted. Ahora sí le escuchamos claramente. Bueno, en su experiencia dentro de lo que de la administración del Ministerio de Hacienda y mirando un poco los números de Paraguay, hemos estado observando que, por ejemplo, por el lado de la deuda ha aumentado en los últimos años, un poco por lo que tuvimos que tomar estos compromisos para afrontar la pandemia, y ahora también hay un aumento importante de las tasas a nivel internacional. ¿Eso puede llegar a significar una situación de riesgo para nuestra economía? ¿Cómo analizás esto, don Germán? Bueno, vamos a ver en el contexto global este tema. A mí me gusta siempre ir de lo global, pasar a lo regional y aterrizar a nuestra realidad para que nos podamos hacer una idea de todo esto. Tenemos que entender de que a nivel global nadie estuvo preparado para enfrentar algo totalmente desconocido y disruptivo en términos de inclusive cualquier conocimiento que se pueda haber tenido sobre experiencias anteriores de cómo enfrentar una situación como la que le tocó pasar al mundo entero en lo que se desarrolló desde la prepandemia, pasando por la pandemia y los eventos posteriores que vinieron apareciendo. ¿Qué te quiero decir con eso? De que fundamentalmente viene del lado de políticas a las que echaron mano con mayores recursos algunos países, con menores recursos o sin ningún recurso otros. Vamos a ver, hay una comparación que es bastante, bastante significativa dentro de esto. Los países más avanzados del mundo volcaron algo así como 16% de su Producto Interno Bruto a la atención de estas urgencias, de estas emergencias. En cambio, nuestra región pudo llegar a un 4% a lo sumo. Ese es un dato. El segundo, de que hay que mirar si vamos a aterrizar a la región y a compararnos con otros, las ventajas que tuvieron otros países fue el amplio espacio que tienen de cooperación y de destinar gran parte de sus recursos a investigación y desarrollo, lo que posibilitó de alguna manera tener prevalencia, preeminencia y hasta un copamiento del stock de vacunas para sus propios países antes de ponerlo a disposición de otros países también. Otro elemento disruptivo fue el hecho de que fueron vacunas que fueron sido, que puede ser que esté hablando en términos de ignorancia, en términos médicos, pero hay una suerte de prueba de laboratorio hecha en nosotros mismos, a pesar de una tecnología muy avanzada y que ha probado ser eficiente. Y eso también trajo sus consecuencias en la cadena de distribución y aceptación del uso masivo de las vacunas. Hoy día está probado de que funciona. Fíjense nomás lo que estaba pasando ahora mismo en todo el mundo y también en Paraguay, de que los nuevos ataques de virus están siendo mejor controlados, por decirlo así. Puede ser que sean más virulentos, pero ya no tienen el carácter letal que tenían anteriormente. No quiere decir que hay que bajar la guardia tampoco. Después vamos a la situación regional. Si uno mira comienzo del 2020, el crecimiento de la región estaba siendo anémico, apenas un 0.6% de crecimiento global, a diferencia de nuestro país y otros países más de la región que fueron manteniendo un crecimiento sostenido. Entonces, vamos a mirar esto como un evento de una puerta giratoria que va metiendo muchas cosas dentro de del ambiente y no quita nada, ¿verdad? Entonces, empezamos con la primera vuelta de esa puerta giratoria con la situación previa a la pandemia. La América Latina y el Caribe se convirtió, ya venía convirtiéndose y se convirtió con mucho más acentuadamente con esta pandemia en una de las regiones más desiguales del mundo.
Y esto se explicaba a finales del 2020, todo este malestar social que estaba empezando a manifestarse en muchos de los países de nuestra región, que ustedes saben más que yo y no hace falta que lo repita. Entonces, ese es el escenario previo. Entra la pandemia y nos encuentra a todos desarmados y teniendo que arbitrar medidas de urgencia como la que vos estás mencionando y que originaba tu pregunta, que es el incremento del endeudamiento. El endeudamiento regional estaba en alrededor del 50 y 52% del Producto Interno Bruto en términos generales y actualmente está en un nivel de 72 aproximadamente. Entonces, se enfrentó a este tema de pandemia, eso destruyó mucha base de mucha economía, a muchos países le castigó muy duramente y con mucho más fuerza todavía. Más adelante te voy a explicar por qué a los países pequeños e insulares. Y, como te voy a decir, empezó una triple parada súbita, la falta de movilidad, la falta de actividad económica y también el hecho de que se cortaron todos los ingresos que regularmente entraban a los países, como eran, por ejemplo, las remesas, te voy a dar un ejemplo. Esa es, entonces, la segunda puerta giratoria que entra a la sala, ¿verdad? La tercera es, vienen como continuación de esto, los fenómenos que vinieron con posterioridad a la pandemia, o durante la pandemia, o al mismo tiempo que la pandemia, como el caso de las grandes huracanes e inundaciones en América Central, Iota y Eta, los huracanes que vinieron a Centroamérica, a nosotros nos tocó una sucesión de inundaciones y sequía pronunciada y fenómenos climáticos similares que fueron afectando a toda la región. A eso tenés que sumar de que al empezar a abrirse de nuevo las economías, nos encontramos con una paralización de la red de provisión de suministro global y ustedes habrán visto, ustedes informaron también en su momento los grandes problemas de abastecimiento que se estaban teniendo, el incremento de los costos de transporte, lo difícil que era conseguir y sigue siendo conseguir contenedores, por ejemplo, y en el caso y después eso produjo un problema de oferta que generó una demanda que empezó a generar presión inflacionaria por ese lado solamente. Está otra vuelta de puerta giratoria. Y la última es la que viene ahora a consecuencia de un fenómeno nuevo y que probablemente, yo no sé, no tengo autoridad para hablar sobre esto, pero es muy probable de que todos los manuales escritos sobre manejo de crisis tengan que ser reescritos a partir de estos eventos que te estaba diciendo, más lo que significa subsistir o salir o reflotar la economía a nivel global con la situación actual que ocurre con la crisis que está asolando Europa como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, ¿cómo se traduce eso en nuestro país? Obviamente un mayor endeudamiento. Ese endeudamiento fue necesario porque de otra manera íbamos a entrar en un problema muy complicado de seguir funcionando en términos regulares como país, en el funcionamiento normal del Estado y de la economía en general. Entonces se empezaron a aplicar numerosas medidas que tuvieron muy buen efecto y si no tuvieron un efecto mayor, probablemente será a causa de que la capacidad de absorción de la economía, de todas las facilidades que se le otorgaron, no habrá sido la suficiente, sobre todo en términos de la informalidad que hace difícil de que muchas personas puedan acceder, microempresarios o empresarios medios y pequeños puedan acceder a estos recursos. Por más de que probablemente las medidas hayan sido acertadas, probablemente no sean efectivas, porque hay un problema que está en el otro lado del mostrador también, que es como tío. Te hablo sobre suposiciones porque lastimosamente estoy muy desconectado, yo no estoy hace bastante tiempo que no estoy en el microclima de los negocios y no puedo opinar. Simplemente es de lo que recojo, de lo que me cuenta la gente. Converso mucho con muchos actores económicos en Paraguay, ellos me están contando eso. Y más también eso complementado con los análisis que se hacen de instituciones como las cuales yo estoy trabajando, que brindan un panorama bastante objetivo de lo que está pasando. Entonces, claro. Pero
dentro de todo esto, otra vez las buenas noticias son de que hay un bien público que se fue ganando con mucho esfuerzo y a través de muchas iniciativas, de mucha sensatez en el sentido de crear un cimiento muy fuerte en nuestro fundamento, nuestro cimiento muy fuerte en nuestra economía y que básicamente descansan sobre disciplina fiscal. Yo estoy muy contento de que esa conciencia persista todavía en el sentido de mantener ese propósito de mantener equilibradas las cuentas fiscales. Los desniveles y los déficits eran absolutamente inevitables y era necesario recurrir a ello. Y si pudimos hacerlo como país fue justamente por la solidez de nuestros indicadores y de nuestra conducta como país en los últimos 15, inclusive 20 años. Eso es para sentirnos contentos por un lado, pero no quiere decir que no tengamos que seguir perseverando en reencauzar de vuelta el funcionamiento de nuestro país hacia una situación fiscal que sea sostenible en el tiempo. Y tenemos bastante nubes, bastante oscuritas que están ahí en el horizonte, que yo espero que con el esfuerzo colectivo, con la aplicación de mucha sensatez y mucho sentido de querer a nuestro país, nosotros podamos causar de vuelta a recuperarnos rápido. Y no pasó ya. Si vos ves los indicadores de caída de la economía de Paraguay en el 2007, entre 2007 y 2008, cuando se presentó la crisis de financiera en Estados Unidos, ahí vos vas a ver que hubieron dos elementos que se juntaron, que fueron problemas climatológicos, sumado al corte de cadena de crédito al sector primario. Vos sabrás que gran parte de la producción agrícola se financia con capital operativo que proviene del exterior. El sistema financiero local no cubre el 100% de las campañas agrícolas. Y ahí se sumaron dos factores que hizo que la economía cayera en algo así como 3.5%. El igual evento se registró entre el 2011 y 2012, cuando se produjo un evento que estuvo basado exclusivamente en factores climáticos. Y ahí la caída fue 1.5%. Lo que nos ocurre ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque se suman muchos factores. La urgencia de la atención de esta emergencia, que no fueron solamente urgencias sanitarias, sino que urgencias en atención de sectores económicos para que no se paralizara la economía. Muchas medidas que se tomaron para sostener a las empresas, insuficientes, obviamente, porque el espacio fiscal nos da. Y también el tema de generar nuevas deudas para seguir sosteniendo sobre todo el impulso a obras públicas, que son un motor muy, muy importante en la recuperación de la economía, porque son inversiones que hacen que se tenga retorno también. Sin dejar de mencionar los paquetes de ayuda social que se dieron, que son necesarios porque es un momento en que nos encuentra en la necesidad de generar mecanismos de solidaridad ante personas que perdieron gran parte de su ingreso o que simplemente perdieron su fuente de sustento. Esto es así y espero que esto se encuentre de nuevo, como te digo, el camino a la normalidad que se espera de acuerdo a lo que se estaba explicando desde la cartera del Ministerio de Hacienda y también las políticas complementarias que viene aplicando el Banco Central. Seguimos siendo un país con bajo nivel de endeudamiento. Eso es verdad, pero la cuestión es mirar si ese endeudamiento va convergiendo de nuevo al endeudamiento que sí es, genera de nuevo crecimiento económico, como es el hecho de la inversión en capital, no tanto en gastos corrientes. Y encarando con mucha valentía, yo creo que va a requerir mucho coraje el tema de encarar lo que se viene hacia adelante con relación a la reforma de caja fiscal y todos esos elementos que son bombas de tiempo que si no miramos bien cómo encararlas puede resultar en un daño muy grande para nuestra economía. Y no te digo solamente porque le pasa en Paraguay, está pasando en toda la región. Y yo creo que los sistemas de pensiones en el mundo entero van a empezar a sufrir algún tipo de desafío mucho más mayores de lo que tienen ahora. Yo recuerdo que estuve en un evento en el Banco Central allá por el 2016 y en ese momento yo hablaba de la nueva economía que estaba
la revolución de la inteligencia artificial, la gig economy, los trabajadores independientes, los entrepreneurs, que son ya personas, vamos a ver un caso sencillo de lo que nos ocurre cotidianamente, cómo fue crecieron los servicios de delivery, por ejemplo. Estos son nuevos sectores de economía que están entrando sin perspectiva de ir aportando a sustento de caja fiscales en el sistema tradicional que conocemos. Y tenemos que ir viendo cómo solucionarlo. No es una buena señal de que los déficits de las cajas que tenemos estemos pagando con impuestos. Los impuestos tendrían que ir a sustentar otras urgencias, otras necesidades que tiene el Estado en este momento. Totalmente. Y ahí te quería hacer una tampoco, luego de este análisis que hiciste, Germán, me parece sumamente oportuno. Hablaste de que lo que nos sostuvo durante todo este tiempo fue este tema de la fortaleza macroeconómica que tiene Paraguay todavía, ¿verdad? Sin embargo, estamos o vamos a arrastrar casi 4 años ya de déficit, pero por fuera del límite de la ley de responsabilidad fiscal. El Banco Central, por más de que ha ajustado sus tasas de política monetaria, tampoco está todavía logrando contener la inflación. Y la pregunta que algunos se hacen es si toda esa fortaleza macroeconómica que siempre nos caracterizó de alguna forma ya está comenzando a ser resentida, o si estos números fuera de los parámetros que estábamos acostumbrados a mirar es solamente una cosa coyuntural que podría volver eventualmente en los próximos meses o el año que viene a los niveles normales a los que estábamos acostumbrados. Y mira, hace mucho lo que te venía diciendo anteriormente, de que sea coyuntural o que vaya teniendo connotaciones permanentes depende mucho de la inteligencia, la madurez y la sensatez que se apliquen en algo que es muy sencillo de decir, pero muy difícil de entender. El bolsillo del Estado es de un tamaño y las demandas no tienen número. Y muchas veces no entendemos, Samuel, este tema porque pensamos que el Estado es un ente que produce dinero de algún lado. Y lo único que hace, yo te puedo decir porque lo he vivido, el Ministerio de Hacienda lo único que hace es recibir la contribución de la gente y la distribuye a más de 70 bocas. Y cada una de ellas piensa de que el presupuesto le pertenece por entero. Digamos, muchas veces vos te encontrás con la situación de que la aprobación de un presupuesto para una institución muchas veces se considera como si fuera una orden de compra ilimitada de acuerdo a ese presupuesto que se aprobó, y no es así. Es de acuerdo a la posibilidad de recaudación que se tenga. Y yo te digo que es un compromiso de 360 grados, eso puede involucrar a toda la ciudadanía. El esfuerzo fiscal que se está haciendo para mantener la disciplina es importante, es mucho más importante ahora todavía que estamos entrando en un periodo de transición de administración. Me apena mucho ver lo reiterativo que resulta toda esta industria de falsificación de factura. Hay una responsabilidad y esto es un esquema que está hecho 100% desde el otro lado del mostrador del sector público, sin que tenga que reconocer de que hay mucha mejora que adoptar. Yo creo que está bien, podemos estar disconformes con la forma en que vemos cómo se aplican los recursos que nosotros aportamos a nuestro país como nuestra contribución en términos de impuestos, pero eso nos da motivo a que tengamos que recurrir a maniobras como esta que te estaba mencionando, más todavía en un país donde los impuestos son tan, tan bajos. Al final lo que va a repercutir esto es que la misma gente que está aportando el 100% de su contribución con transparencia, con un esfuerzo extraordinario, sosteniendo nóminas de personas, de colaboradores con todos los beneficios y tal, se va a ver resentida y va a caer sobre esta espalda un mayor peso que me parece que no es justo. Totalmente. Ahora, mirando un poco el panorama, ya que conoces mucho de la política internacional, en Estados Unidos se realizó hace unas semanas uno de los ajustes en la tasa de referencia de la Fed histórica, la más alta en las últimas 2 décadas. Hay también una fuerte presión por el lado de la inflación debido al aumento de los precios de las materias primas, y en nuestro caso nos golpea durísimo todo lo que tiene que ver con el precio del barril del petróleo. ¿Qué se puede esperar para lo que resta de este año? ¿Y esta presión inflacionaria que se está viviendo a nivel global va a continuar por los próximos meses o hay alguna esperanza de que esto se vaya suavizando, Germán?
Bueno, yendo a la primera parte de tu pregunta, yo creo que van a haber todavía ajustes mayores de tasa de interés. Eso ya lo ha comunicado. Ahora creo que hubo una reunión de líderes económicos en Sintra, en Portugal, donde en una de las comparecencias de la presidenta del Banco Central Europeo y Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, ha anunciado que el endurecimiento de la política va a ser mayor todavía. Acá lo que se hizo ya no es un problema de liquidez, me parece, porque eso ya fue la gran lección aprendida en la crisis de 2007 al 2008. Esto tiene otro tipo de componente. Y yo te voy a hacer una lectura muy personal y muy, ¿cómo se diría? Nuestra aranduca, te diría. En el sentido de que yo pienso que fenómenos como la suba de petróleo o la suba o la escasez de alimentos y de otras materias primas, no sé hasta qué punto pueden solucionarse con ajuste de tasas de interés. Porque esto es una cuestión de un shock de ofertas que se instaló y que va a ser muy difícil de que pueda ser solucionado en el corto plazo. Y me voy a los hechos, ¿verdad? Rusia como gran proveedor de energía, Ucrania como un gran productor de alimentos y también de fertilizantes que impactan directamente sobre nosotros. Nosotros estamos recuperando una pérdida del 70% de la producción agrícola por fenómenos climáticos. Si a esto le sumas el problema de logística con la bajante de los ríos y el encarecimiento del flete por sí, por combustible y por el ¿cómo te voy a decir? La sobredemanda de contenedores que existen, ponen un panorama complicado. Ahora bien, ¿qué nos espera a nosotros? ¿No? Probablemente tengamos una mejora mayor y espero que sea así. Creo que está atado mucho a las buenas prácticas medioambientales que nos ayuden a nosotros a recuperar en la medida en que nosotros podamos contribuir a disminuir los efectos climáticos que se manifiestan en como se manifestaban con la sequía muy dura que tuvimos. Y el tema del restablecimiento de los precios del petróleo se va a ver una vez que vaya disipándose un poco todo esto que está pasando en Ucrania, que aparentemente va para un rato más todavía porque no se ven todavía soluciones a corto plazo. Ahora a esto se suma otra nueva puerta giratoria que es la paralización de actividades en China. Sabes bien que China es la gran manufactura del mundo y eso tiene sus complicaciones también. Y yo espero en el caso nuestro que ocurra la misma cosa que ocurrió en el 2007-2008, como te había dicho, 2011-2012, donde la recuperación de Paraguay hace a través de una V corta muy pronunciada. Esta vez va a ser menos. ¿Por qué? Porque se está sumando a la recuperación que es propia cuando se recuperan los regímenes de lluvia, el tema logístico y el tema de costo. Es cierto, ¿no? Los precios de las materias primas empezaron a subir, hay señales alentadoras en ese sentido, pero no menos cierto es que los costos de esa producción nuestra también subieron al mismo tiempo. Los fertilizantes duplicaron su precio y no es solamente que duplicaron su precio, sino que de repente hay problemas de escasez para la producción regular que se necesitan para la campaña agrícola. Entonces, yo digo siempre sostuve de que nosotros, en nuestra región al menos, yo creo que hay dos tipos de países que están expuestos, que son exportadores en materia prima, pero que tienen de repente reacciones distintas ante una recuperación económica. ¿Y a qué me refiero? O sea, los países que producen materia prima destinada a manufactura, como el caso de los países que producen metales, por ejemplo, y nuestros países que producen alimentos. Nosotros tenemos mucho mejor perspectiva, eso porque la demanda de alimentos siempre va a ser sostenida, siempre y va a ir en aumento por un crecimiento orgánico de la población. Y también a esto se suma el hecho de que cada vez es más difícil producir en suficiente cantidad para abastecer al mundo. Así que eso por un lado nos tiene que poner con una perspectiva positiva, siempre y cuando que cada uno de nosotros haga su parte, ¿verdad? Yo siempre dije, y ya lo dije una vez, lo voy a repetir ahora, nosotros no nos estamos dando cuenta del país que nosotros tenemos, del Paraguay riquísimo que nosotros tenemos, donde el mundo se está peleando por cuatro cosas. Y eso, te digo, eso por lo menos hace 2 años que lo vengo diciendo. Nosotros tenemos
cuatro riquezas por las que el mundo se pelea. Tenés agua, tenés energía, tenés alimento y tenés un lugar seguro donde vivir. Entonces, si uno mira eso, ojalá que seamos conscientes de esto, lo sepamos valorar, nos empoderemos de esto como nación y veamos de que tenemos mucho más cosas buenas que decir que muchas veces el autoflagelamiento que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos. Totalmente. Vamos a pasar por cierta tormenta, la lluvia siempre pasa, siempre sale el sol, yo creo que para nosotros mucho más. Frente a este escenario energético que se presenta, pero hoy todavía no explotó nada lo que es su potencial en energía eólica, Médano del Chaco, por ejemplo, o en la instalación de parques de energía solar que pueden suplir perfectamente o que podrían suplir, por ejemplo, todo el Chaco. Tenemos que, vamos a tropezar probablemente con mucha resistencia porque lo que no se conoce automáticamente se dice que no. Y lo que atente contra la estabilidad de a lo mejor alguno que otro grupo de interés es rechazado, torpedeado y hasta saboteado, si vamos al caso. Recuerdo que cuando se hablaba de la inversión de fondos previsionales o de fondos de la caja de fiscal para generar ahorro, a través del ahorro interno, generar endeudamiento interno para obra de infraestructura, era toda un... se satanizaba el concepto. Hoy en día la gente se está dando cuenta de que en cierta medida esto está paliando todo ese déficit grande que están teniendo estos fondos. Y qué mejor manera de endeudarse en la propia moneda garantizada por el propio tesoro para, como te digo, obra de infraestructura. Eso sí voy a reiterar. Inversiones en capital. Si vamos a irnos para gastos, ya no sé hasta qué punto. Bueno, los gastos se tienen que financiar con ingresos genuinos. Ese es el tema. Y hoy estamos con una estructura de gastos rígidos que es muy alta, que de vuelta no deja de ser el denominador común de la región y del mundo inclusive. Y frente a la necesidad del ciudadano que quiere ver mejores calles, mejores instalaciones sanitarias, quiere ver mejor calidad de vida frente a lo que está aportando. Totalmente. Y finalmente te diría, un desafío grande, si yo fuera... si me preguntaran qué es lo que nosotros necesitamos para tener un empuje mucho mayor todavía y empezar a dinamizar mucho más, yo creo que un complemento muy importante que tenemos y que nos estamos olvidando que es el tema de conectividad. Nosotros apostamos mucho a la digitalización, se invierte mucho en digitalización, pero la conectividad que nosotros tenemos es muy pobre todavía. Es como construir una ciudad tecnológica pero no tener una ruta que pase por enfrente. Necesitamos tener mejor calidad de señal, mayor ancho de banda, de mayor velocidad y a menor costo. Y eso es posible. La inversión es posible y es autosustentable. Y no solamente eso, sino que beneficia a toda la población. ¿Quién no está conectado de una manera u otra? ¿Y qué pequeño empresario no puede empezar a formalizarse, a bancarizarse y a tener acceso a crédito que son imposibles de tener en términos regulares, que no sea a través del uso intensivo de estas nuevas herramientas que están apareciendo, sobre todo en la mano de la fintech, que se está viendo mucho también últimamente? Totalmente. Una última y breve consulta, Germán. Nos encanta realmente el análisis que estás haciendo. Estamos entrando en un proceso eleccionario. Estamos eligiendo a los candidatos que van a estar pugnando en abril del año que viene a un nuevo gobierno en Paraguay. Y en materia económica estamos escuchando muy pocas propuestas todavía de estos precandidatos que están hoy día comenzando a debatir entre ellos. ¿Qué recomendaciones podríamos dar de prioridades? Si pudiéramos citar una, dos o tres que tendría que tener el próximo gobierno que asuma en agosto del año que viene. Es demasiado pretencioso que yo te pueda dar fórmula, porque como te digo, estoy bastante desconectado de lo que es nuestra realidad, pero sí yo te diría, una de ellas ya te dije, el tema de conectividad. El segundo, yo creo que tenemos que hacer un debate o un diálogo. Antes que debate a mí me suena mucho a confrontación y no estamos acostumbrados a hacer esto. Yo te diría mirar mucho la mejor calidad de educación. Nosotros estamos discutiendo dentro del presupuesto mucho sobre el tema salarial, pero no estamos como ciudadanía, no estamos viendo cuál es el retorno en calidad de esa mejor paga que se está generando. Que
reconozco, siempre va a ser insuficiente. De hecho, vos podés, yo siempre decía, podés abrir, cuando estaba en el Banco Central, podés abrir la tesorería para que todo el dinero que esté ahí sea llevado por una sola persona, aún así no va a satisfacer sus necesidades. Yo creo que mucho en educación, pasando muchos por la educación financiera y sobre todo cómo manejar el tema de la administración de los gastos de cada uno. Porque lo que está pasando, no está pasando nosotros como Estado, te pasa a vos en tu casa. Vos tenés ingresos que generás regularmente por los salarios que recibís y ese es tu nivel de endeudamiento que vos podés permitirte hacer. Alguna que otras cosas podés endeudarte. Si sabés de que ese endeudamiento va a ser para no generarte más gasto. Cuando a mí me preguntaron una vez, yo le decía, ¿y qué harías vos si tuvieras plata en tu bolsillo? Para un pequeño emprendedor, ¿verdad? Y decía yo, mejor te compraba un carro de Pancho antes que comprarte un televisor, por ejemplo. Porque con lo que vendés de Pancho vas a poder comprarte un televisor, por ejemplo. Ese tipo de pensamientos tenemos que hacer. Apoyar mucho a los emprendedores. Yo creo que y mirar mucho en la recuperación de aquellas personas que salieron de la pobreza y tienen un nivel de calidad mejor. A ese grupo yo creo que tenemos que apuntar en su recuperación. Porque si vos mirás regionalmente, los grupos que más ruido hicieron y los que más mostraron su insatisfacción fueron aquellos que fueron recuperados de la pobreza, pero volvieron a caer en ella. Exacto, totalmente. Entonces, Rojas, muchísimo. Sí, sí. Mucho. Porque nosotros tenemos que es nuestra gente. El paraguayo, claro. Yo te digo que yo veo muchos paraguayos que han probado ser iguales o mejores que cualquier otro si se le da la oportunidad. ¿Cómo se le da la oportunidad? Dándole herramientas para su educación. El tema de Becal, por ejemplo, es el mejor ejemplo que yo te puedo decir. No es solamente que le ayuda a muchos de nuestros compatriotas a adquirir herramientas de conocimiento que ojalá que se pueda aprovechar y ojalá que le den espacio y que no caigan presos dentro del egoísmo de no ceder espacio, sino que lo mejor que pudo haber tenido esta gente que salió afuera, es a romper la mediterraneidad mental que tenemos, que no es solamente geográfica. Totalmente de acuerdo. Germán Rojas, te agradezco por el tiempo, por compartir con nosotros estas reflexiones, y bueno, estaremos en contacto oportunamente para seguir hablando sobre la realidad de nuestro país y cómo también desde ustedes, compatriotas que están en el exterior, nos ven acá a Paraguay y las oportunidades que quizás hay veces estando aquí, nosotros no nos damos cuenta, pero realmente existen para el Paraguay. Bueno, te agradezco mucho. En realidad es lindo reconectarse así de repente, hacer una especie de catarsis común acá. Yo te digo que tenemos demasiadas oportunidades, Samuel. Ojalá que está en nuestras manos usar esta oportunidad o lamentarnos después de no haberlo hecho. Porque lo más fácil que hay es después culparle a otro de lo que a nosotros nos pasa. Y nosotros tenemos el destino en nuestras manos. Nunca, yo creo que a pesar de todo lo que se pueda decir, tenemos nuestros problemas. Nos vamos a tapar el sol con un dedo. Pero no son solamente problemas nuestros, sino que nuestros problemas, al integrarse al mundo globalizado para hoy, forma parte de un conjunto de problemas que tocan al país, pero que tienen que ser resueltos de manera conjunta. El tema climático, por ejemplo. ¿Cuál es la responsabilidad de Paraguay en la emisión de gases de efecto invernadero? 0.001%. De la región es un 35%. Y cuando estamos hablando de los compromisos que se hicieron desde Kioto en adelante en términos de combatir esto en términos globales y sobre todo con la responsabilidad de los países que más poluyen, me parece que tengo la sensación de que a nosotros se nos quiere hacer pagar todo ese 100%. Pensemos en eso también de repente. Y no te olvides esos cuatro factores que te había dicho. Está en nuestra mano. No tenemos nada que hacer. Así mismo. Gracias, Germán, por tu tiempo. Gracias por la invitación. Germán Rojas conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Y con esta nota ponemos punto final al programa. Se nos fue el tiempo, pero queríamos aprovechar la oportunidad de poder hablar con una persona muy entendida en la materia desde el punto de vista fiscal,
pero también desde el punto de vista global. Él está en los Estados Unidos, en Washington, y tiene también una visión muy interesante sobre cómo está el mundo en su experiencia como ex canciller, en su experiencia como embajador, en su experiencia como ex ministro y como uno de los consultores paraguayos de instituciones de mucho prestigio a nivel internacional. Un gusto, un honor realmente poder conversar con Germán Rojas. Les agradecemos a ustedes por su sintonía y mañana nos vamos a reencontrar a partir de las 10 de la mañana, como siempre, para hacer Monitor Económico. Jueves 30 de junio del año 2022.